Marbella es un lugar de lujo y sobre todo lo que tenemos que agradecer es que haya empresas locales que apuesten por el lujo, que promocionen el lujo y que tengan esa oferta hacia nuestro turismo de lujo y también residentes de lujo. Por lo cual yo este Luxury Weekend quiero agradecerle específicamente a Gómez y Molina el que hayan hecho una apuesta decidida por recuperar esta semana, por recuperar nuestra promoción en el ámbito del lujo y por hacer también un esfuerzo en el ámbito económico, que no todas las empresas lo hacen, pero ellos lo hacen. Saben que hacen una apuesta decidida por un sector específico del turismo y de la atracción hacia Marbella y también por un sector que a Marbella le genera dinero, empleo y promoción. Por lo tanto, nosotros desde el Ayuntamiento de Marbella le vamos a dar toda la cobertura necesaria para que sigan apostando. Yo quiero decirle a todo el mundo que esto además es coste cero para la ciudadanía, un esfuerzo importante del ámbito privado y un rendimiento fundamental para los ciudadanos de Marbella y San Pedro de Alcántara. Después de haber hablado tanto con el alcalde como con Javier Porcuna, comentándole el interés que teníamos en continuar este año con el Marbella Luxury Weekend, pero efectivamente cambiando un poco la orientación que tenía, enseguida vieron que podía ser una realidad que hoy se materializa y que esperemos sea el comienzo de una nueva Marbella Luxury Weekend, tal y como ha indicado el alcalde y nuestro concejal de turismo, de forma renovada y buscando las metas que se habían forjado en un primer momento, que era la de la calidad, la excelencia y el lujo. El lujo de por sí es una barrera y no se trata tanto de masificar los eventos, pero sí hacer muchos eventos de lujo en una época donde la ocupación hotelera es baja, y es lo que pretendemos para el año que viene: ocupaciones más altas, comercios con nuevos clientes comprando, restaurantes llenos, incluso reservados 2 meses antes de que el evento Marbella Luxury Weekend 2017 sea una realidad. Así que bueno, este es el comienzo. Esperemos que con este acicate que hacemos hoy, pues sirva para que muchas empresas vean el potencial que tiene Marbella y las posibilidades que hay para un futuro. Eso es lo que perseguimos y eso es lo que muchos empresarios industriales de Marbella queremos para Marbella. Y como ha dicho, el objetivo es generar riqueza, trabajo y al fin y al cabo es de lo que vivimos en Marbella, ¿no? Bueno, hay que lo primero que hay que valorar es que la tienda de Fred, que como todos sabéis es del grupo Louis Vuitton, se ha inaugurado en Marbella antes que en Cannes. Eso da medida de la importancia que para una firma francesa tiene entrar en Europa por un sitio como en Marbella. A veces no valoramos suficientemente la importancia que tiene nuestra ciudad, a veces no valoramos suficientemente la fuerza que tiene la marca de Marbella en destinos consolidados, y es importante cuando desde fuera nos demuestran que Marbella es mucho más de lo que pensamos. Hay que continuar en esta labor, y es verdad que el Marbella Luxury Weekend, guiado por los empresarios del lujo, que son los que saben del negocio, con el lujo por bandera en Marbella, teniendo en cuenta lo que antes ha mencionado de la creación de empleo estable en una ciudad como la nuestra, es importante valorar que esa recuperación del Marbella Luxury Weekend tiene detrás el objetivo de que la marca siga funcionando, que el negocio funcione y que con la compra de determinadas personas con esa alta capacidad económica, pues se mantienen empresas que dan trabajo a muchísimas personas, y de ahí hablamos desde el transportista al dependiente, pasando por el camarero o cualquier otra persona que trabaja aquí, el abogado, el administrador, que vive en Marbella. Por eso, cuando hablamos de la diversificación, no podemos olvidar lo que ya tenemos aquí, y esta es una de las industrias que más diversificación nos genera: el turismo, el que ya tenemos y el que tenemos que recuperar. La ocupación hotelera está a niveles muy altos. El dato del puente de mayo ya era significativo, porque los hoteles de 5 estrellas estaban al 86%... Como siempre sabemos, siempre hay reserva de última hora, llegada de última hora, con lo cual subiría, y los hoteles de 3 estrellas y menos estaban, de 4 y menos, perdón, estaban al 91% cuando recogimos el dato, lo cual quiere decir que sería más alto todavía. Eso es un mensaje que nos tiene que poner, por un lado, contentos y por otro lado alerta para dar el servicio que todas esas personas demandan al nivel de una ciudad como Marbella, que es una ciudad emblema turístico internacional,
que a veces olvidamos la importancia que tiene, como decía antes, y que tenemos que tener permanentemente en nuestra mente para darnos cuenta de que la promoción de Marbella tiene que ser incesante, permanente en cuanto a los eventos internacionales y nacionales a los cuales acudimos, y siempre con el respaldo de los empresarios turísticos, los empresarios de cualquier otro sector privado de Marbella, y con el respaldo, por supuesto, del ayuntamiento. Bueno, pues al fin ya toda la polémica de que no había Marbella Luxury, bueno, pues sí que hay aquí en Gómez y Molina, ellos están preparados y siempre hemos vivido las mejores fiestas del verano con ellos desde Marbella, en el centro, aquí en Puerto Banús, y hoy se revive todo otra vez el glamour de Gómez y Molina, de Marbella, de la Costa del Sol, y se hace a lo grande. Mejor Marina, representación de Gómez y Molina, sus hermanos, de su gran familia. Vamos a explicar un poquito cómo se va a desarrollar esta velada, en la cual ya se ha hecho corte de cinta, ha asistido el alcalde José Bernal, y ha sido un momento muy emotivo, que han firmado y todo en el libro, ¿no, Marina? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Bueno, que se ha empezado la noche con puntualidad, porque había visitado a las 9:30, el alcalde ha sido bastante puntual, ya han hecho el corte de cinta y además ha firmado, ¿no? En el libro que tenéis. Sí, tenemos un libro de honor donde firman personalidades de la política, de artistas, todo tipo de personajes. Y bueno, esta noche tenemos aquí un cuadro muy bonito, ¿no?, que nos recuerda la colección ya de este año. Entonces me gustaría que me explicaran un poquito todo el desarrollo de la noche y también, por supuesto, de lo que presentáis. Pues ya el año pasado comenzamos a trabajar con esta firma parisina, Fred. De hecho, fuimos los primeros en España en traer la firma desde París. Y este año, con motivo de su 80 aniversario, sacan la nueva pulsera, que os la enseño. Preciosa. Es esta de aquí, que como veis es un 8. Entonces se llama 8 grados cero. Simboliza un poco la unión de la firma con los motivos náuticos. Y bueno, pues simboliza los 80 años de la firma. Y la verdad que con mucho honor de que nos hayan elegido como los primeros en España de vender esta firma, y este año, con motivo del Marbella Luxury Weekend, pues abrimos el Marbella Luxury Weekend by Gómez y Molina con ellos para presentar esta colección a todos nuestros amigos y clientes. ¿Vais a estar el fin de semana haciendo actividades? ¿Qué actividades son las que se van a hacer? Mañana tenemos otra presentación, que es, presentamos la nueva colección de la firma relojera Cuervo y Sobrinos, que es una firma que nació en Cuba. Entonces, pues va a ser una fiesta muy cubana, pues con música cubana, con bebida cubana, mojitos, y os esperamos también. Y nos apuntamos aquí, vamos con lo que nos gusta a nosotros, venir a Gómez y Molina, y así tenemos la excusa de que se presentan cosas mucho mejor. Bueno, pues enhorabuena, porque de verdad que se echaba todo el mundo, era la polémica, que este año no hay Marbella Luxury Weekend, pues sí que lo hay en Gómez y Molina. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hablamos con Patricio Moreno, que si hablamos de glamour, bueno, él tiene muchísimo glamour, y hoy en esta presentación además tiene algo que contarnos, que ya estáis con la gala, pero primero dime qué te parece que volvamos a tener Marbella Luxury Weekend organizado por Gómez y Molina. Me encanta, Raquel es una chica que se mueve, la conozco de muy jovencita, muchos años, no digamos cuánto, pero es una mujer súper emprendedora, ágil, inteligente. No para, y a que ella sea la encargada de hacer esto, que en realidad fue el alma mater en el comienzo de esta idea, ¿no? Para mí es súper importante que ella tenga este mérito, ¿no? Porque ella puede con eso y con más, claro está. Bueno, cuéntanos que ya se aproxima, ¿no? Yo creo que estaba este fin de semana aquí ya también, estaba María Bravo. Sí, viene Eva Longoria, viene Pitingo, viene India Martínez, un montón de celebridades de Antena 3 también. Viene Bertínez Borne, Fabiola Martínez, bueno, por decirte, viene un montón de gente del mundo del toreo también, del mundo del deporte y los tradicionales que nos acompañan todos los años. Decirle a la gente que ya está abierta la venta de los tickets, Platinum a 500 y los Gold a 1000 euros. Va a ser en el Meliá Don Pepe el día 17. La anfitriona es Eva Longoria, que ahora es Eva Longoria Bastón, porque se casó con Pepe Bastón, ya lo sabrá todo el mundo. Y tenemos un teléfono, el 952-814131, para que llamen y consulten precios. Y si no, www.globalgiftfoundation.com. Ahí lo tienen. Bueno, enhorabuena
Bueno, ya nos irás informando un poquito más de... Ya han aprobado varias celebridades que vienen. El último que hablé, que vino al evento este de los premios latinos, que era Carlos Baute, tenía que confirmármelo porque estaba de gira con su música y su show. Pero bueno, un montón de gente viene súper bien. Te vienes un día a la tele y me lo explica Yo todo de primera mano. Yo te lo explico todo en la tele. Gracias, Patricia. Venga, gracias. My superficial wish.